Siempre tratando de que la identidad o la idiosincrasia esté presente. Creemos que hay varios sellos identificativos dentro de lo que es la labor nuestra en hacer permanecer eso. Desde ya la inclusión de la tabla autóctona o la tabla del lugar, eso sería la primera conducta que deberíamos abordar para esto, ¿no? Que la tabla fuese nativa, ya es como una impronta hacia trabajarla. Después creo que hay como relaciones más identificadas con utilitarios, con anécdotas de hogares, que vas viendo que desde la parte del implemento de cocina, la matera, por nombrarte dos o tres cosas, está vinculada a la madera. Y somos muchos de la carne, del asado y ese tipo de reuniones, entonces la tabla es muy en vista desde el lado de siempre de la cercanía. Esto de la reunión, de formalizarse alrededor de la comida, es muy uruguayo a veces también. Como idiosincrasia, creo que son pautas clave que vamos manteniendo. Saliendo de un poco de eso, me cuesta atraer la idiosincrasia al producto más generativo, que es la escultura o más un desarrollo de investigación que puede pasar por acá. Si nos ponemos a recorrer parques, podemos encontrar juegos infantiles tallados en madera, aprovechando los árboles de ese mismo lugar que hay en varios lados. Es muy de hogar, es un elemento muy cálido que nosotros lo apreciamos mucho, la madera. De lo que se cultiva más, me parece que está más orientada hacia la forestación para utilizarse como insumo para producir papel más que para elementos, para tallar también, pero no para la elaboración de muebles y ese tipo de... Esas maderas no, acá en la región te diría, no, pero sí para la parte de la forestación. Y bueno, esa es una medida política. Que se ha tomado la madera como materia de producción a nivel masivo o de importación, digamos, que podemos llegar a sacar del país o exportación, y no para reflejarla en el hogar, no para introducirla en el bien que puede llegar a ser como material noble dentro de la construcción, puede ser el lugar donde posiblemente más asiduidad haya a la madera, pero han surgido otros materiales, que eso no podemos negarlo, y que un poco el costo, un poco la manipulación y de repente eso, la introducción de nuevos materiales han dejado un montón de espacio a la madera. Ella ha cedido un montón. Hoy los escalones de una escalera ya creo que ni la escalera tiene un porcentaje de madera. Hay acero, hay hierro, hay vidrio, en fin, hay acrílico. ¿Por qué no esas innovaciones que estábamos hasta eso habituados? Sí creo que hay un público y una cuestión de esto del mueble fino o de la caja o de la parte manual de la madera que no se va a perder, pero tampoco se viene como dilatando tanto ahora. Creo que va siempre queriendo retomar fuerzas, ¿sí? Se utilizó muy bien en muchas épocas. Esta escuela, que es la Pedro Figari, fue el fundador del sistema americanista. Figari era uno de los que decía, la materia prima que tenemos es la materia prima que nos va a dar para vivir. Si tenemos lana, hagamos cosas con lana. No traigamos de otros lugares lo que no. En el caso de la madera, era una de las materiales, así, por decirlo, con mucha bondad acá también, igual que de la región. Y en eso fue de los... Por eso esto del sello americanista, él buscaba un sello autóctono, regional, y no algo importado, como se quería tratar del 1900, estamos hablando. O sea que de ahí parte ya esa elaboración de criterio de lo autóctono, lo americano, la idiosincrasia y el material que tenemos. En el caso del cuero fue una cuestión que explotó, digamos, la lana, el cuero, el hierro, tal y tal cosa, y no lo que no tenemos, ¿viste? Entonces, siguiendo esos pasos, creo que la madera no va a dejar de ser una materia que no abunde, que no haga falta, pero sí el rumbo creo que se fue más dando para eso, para la papelera, que es un país que tiene el bosque, pero con un determinado sentido, y es la forestación. Trabajo con materiales de la basura. Entonces, eso me parece que es como que lo hacemos todo el tiempo, por lo menos la gente que trabaja
realizando cosas para teatro, murga, bueno, cine también. Es una forma de no solo de abaratar costos, sino de encontrar materiales que te pueden servir para algo específico. No sé, por ejemplo, la otra vez tenía que hacer una cámara y toda la parte de cosas sanitarias me venía muy bien para hacer la parte del lente. Lo que antes podía hacer que nos diera vergüenza en ciertas cosas o comparándonos con otros países, y me parece que termina siendo como un valor agregado. Y creativamente también, porque es interesante ver la posibilidad de ciertos materiales, o sea, el cartón, no sé, la lata de atún, cualquier cosa que te pueda servir. Últimamente mi semana ha sido de atún. Por ejemplo, tengo muchas latas de atún. Y ahora tengo un montón. Lo que pasa es que también voy optando, pero me había dado por guardar las cajas de leche, pero ahora me dijeron que es muy bueno tomar leche, que es mejor tomar leche deslactosada y viene solo en botella de cartón. Terminame bien el mate, hacemos un ruidito final. Ese. Y también que a veces yo no tomo el mate de frente, ¿viste? Si no tomo el mate como un poquito de costado, eso tampoco es lo común. Después a veces también me quedo mucho con el mate, cuando te dicen, ay, no lo uses de micrófono. Toman todos de la misma bombilla. No nos hemos muerto, capaz que te puedes contagiar alguna gripe o eso. Bueno, hay gente que no le gusta compartir el mate. Si bien es algo que generalmente es para compartir, generar un clima, un encuentro, hay gente que le gusta tener su matecito y tomar solo. Un matecito, porque me acabo de levantar, no desayunar, y un matecito para empezar el día, o no he tomado. Hay gente que es costumbre levantarse y tomar. Lo primero que hacen es poner agua para el mate. Después chicas también que quieren adelgazar, le pueden poner un té rojo en el agua. Pero también hay yerbas que se llaman, por ejemplo, silueta ideal. Como que fueras a tomarte un mate en vez de hacer deporte y quedas con la silueta ideal. O, ¿cómo se llama la otra? Tipo, espléndida o algo así. Pero viste que empezás a hablar y te acordás que hay millones de cosas.